Señor presidente, hace unos días se cumplió un aniversario más de la expropiación petrolera. Y hace poco, hace un año, se concretó la adquisición total de una refinería en Houston, Texas. Y inquieta saber, en esa refinería que está en Estados Unidos, irán técnicos mexicanos. México tiene el pleno dominio, ya que es el dueño. Ya no tiene que coparticipar con su socio norteamericano del beneficio de la propia refinería. Nuestros petroleros han elogiados por usted y reconocidos, van a mejorar sus técnicas, importaremos o transferiremos mejor tecnología en el proceso que persigue usted de abastecer suficientes gasolinas, suficientes combustibles a México. Sí, vamos a continuar con los trabajadores de la refinería, porque lo hacen muy bien, tienen muy buenos resultados, hay buena productividad. Es una refinería que está operando al 85% de su capacidad. Para tener una idea, las nuestras en promedio están operando ya ahora, después de que hemos hecho una inversión importante y se han reparado plantas, ya están operando al 70%. Pero cuando llegamos, Miguel, de las 6 refinerías estaban funcionando 2, 4 estaban paradas. Es decir, estaban procesando 30% del petróleo crudo. Entonces ya las tenemos en 70, van a seguir aumentando en su capacidad porque continúa el programa de modernización. Y esta refinería de Deer Park tiene un 85% de capacidad operativa. Está prácticamente a toda su capacidad, está produciendo bien diésel y gasolinas. Entonces, los trabajadores de esta refinería, los directivos van a continuar, pero la refinería es de la nación, es de México. Ajá. Ya se adquirió, sí. Ya todos los beneficios son para México. Sí, México la dirige, es completamente. Ya, completamente. Pero no se cambia el personal, se mantiene el personal. Y también estamos formando con el Instituto Mexicano del Petróleo a nuevos ingenieros, petróleo, refineros, que vamos a necesitar para la nueva refinería de Dos Bocas. Y para unas plantas que estamos modernizando, incluso terminando de construir como una coquizadora Tula. En Tula, y no descartamos también, todo va a depender del tiempo, porque no quiero dejar nada inconcluso, no descartamos la posibilidad de construir una coquizadora en la refinería de Salina Cruz, que se quedaría esa refinería sin coquizadora y sería la única que estuviese produciendo combustóleo. Y producir combustóleo no es lo mejor. Ajá. Con la planta coquizadora, ese combustóleo se convierte en gasolina y es más la rentabilidad de las plantas, y no solo eso, menos contaminación que se va logrando con la modernización de las refinerías. Entonces, estamos en eso, formando a los trabajadores, a los nuevos ingenieros petroleros e ingenieros especialistas para el manejo
de las refinerías. Yo sí estoy convencido de que para el año próximo, a finales del año próximo, ya somos autosuficientes, es decir, no vamos a comprar gasolinas en el extranjero ni diésel. Ya ahora, si sumamos la producción de diésel de Deer Park, ya prácticamente somos autosuficientes en diésel, porque esa refinería produce 70,000 barriles diarios de diésel y nosotros estamos comprando 80,000 barriles diarios de diésel. Estamos importando. Si sumamos esos 90,000, ya somos autosuficientes en diésel. Esto lo hemos logrado en este tiempo, a pesar de la pandemia, porque no se dejó de invertir en la rehabilitación de las refinerías. También por eso tenemos la posibilidad de mantener los precios de las gasolinas y del diésel, porque aumentó el precio del crudo y con esa utilidad podemos quitar el impuesto a las gasolinas, el IEPS. Ya no hay ese impuesto y esto va en beneficio del consumidor que está pagando la gasolina a 21 pesos, la regular 22, lo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Ahora es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Eso se ha logrado y va a continuar esa política. Y por último, presidente, fíjese usted que en 1971 el ingeniero Leandro Rovirosa Aguade, que fue gobernador de su estado, inauguró el plan Texcoco, porque ya se hablaba de que las tolvaneras que vienen de Nautla, y estaba el ingeniero Cruikshank, y estaba el ingeniero Barocio, y Casillas del Llano Manuel. Yo fui a esa inauguración en 1971 con el ingeniero Rovirosa, que bueno, luego fue gobernador y le quitó dinero a Petróleos Mexicanos, que no le daba nada a Tabasco. ¿Por qué se murió ese plan Texcoco que dio y estuvo de grandes ingenieros y durante mucho tiempo y con Aves y era un gran tenía las que se habla ahora con el nuevo aeropuerto del problema de las tolvaneras que vienen de por ahí? ¿Por qué se extinguió? ¿Qué se dejó morir? ¿Qué ocurrió? Por el neoliberalismo. Muchas gracias por sus respuestas, presidente. Por el neoliberalismo. Habían las comisiones de distritos para el agua, comisiones, había la comisión del lago de Texcoco. Sí. Se creó precisamente cuando el ingeniero Rovirosa fue secretario de Recursos Hidráulicos y el propósito era el de conservar el lago de Texcoco, y el ingeniero Cruzan era el encargado y se invirtió mucho para mantener el lago de Texcoco. Cuando inicia la política neoliberal, se abandona toda la política hidráulica, como se abandonó el campo, y las comisiones del Balsas, del Grijalva, del lago de Texcoco, todas desaparecieron, se terminaron. Esto en el periodo neoliberal. Y de manera silenciosa empezaron a dejar en el abandono el proyecto del lago de Texcoco, la recuperación del lago de Texcoco, también como vaso regulador para evitar inundaciones en el Valle de México. Y luego pues surgió este proyecto del aeropuerto y era
eliminar por completo el lago. Era terminar. Y era enterrar muchísimo dinero dedicado a la recuperación del lago. Por eso hoy es un día histórico, porque este decreto lo que hace es rehabilitar retornar a ese momento, recuperar ese plan de protección al lago de Texcoco. El ingeniero Cruzan estaría feliz el día de hoy, que él luchaba, cuidaba el lago. Todo el mundo cuidaba el lago. Y de repente todo se silenció y no hubo protestas de nada. Lo que decía aquí María Luisa, los pseudoambientalistas nunca dijeron absolutamente nada. No hubo amparos. Despojaron a las comunidades de sus tierras. Dicen, se las compramos, sí, pero a precios muy bajos, y hubo mucha represión también por eso, de modo que ahora tenemos que recordar también la lucha de los pueblos de Texcoco, de Atenco, para conservar el lago de Texcoco, sus tierras. Esta área natural protegida va a implicar el que en su manejo participen los campesinos de Texcoco, de Atenco, de toda la zona del lago de Texcoco. Va a ser con ellos. Esto lo hemos estado haciendo de común acuerdo con los habitantes de toda la región. Se han hecho consultas, se han hecho asambleas, se les ha tomado en cuenta y van a poder utilizar la tierra para la agricultura, lo que se pueda, para la ganadería, y ellos mismos van a cuidar. El compromiso es que no se va a urbanizar. Ese es el compromiso. No se va a urbanizar. Tenían detenida una autopista. Se llegó al acuerdo de que van a permitir el paso de la autopista, porque ya estaba construida y tampoco se podía dejar esa obra abandonada. Faltaban, creo que, 100 metros para conectar. ¿Cuántos años llevaba este conflicto? Más de 20 años. 20 años. Ya se llegó al acuerdo, se va a conectar, pero el compromiso es no construir nada. No es recuperar tierra para negocios inmobiliarios, sino para proteger el medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente.